hermanos, Dios los bendiga, doy gracias a Dios, hermanos, por el privilegio que me da de estar en este Donde Jesucristo nos enseña, hermano. Dice que él llegaba a las sinagogas y se sentaba y lo ponían a leer y enseñaba. Que no quiere venir, pues porque no quiere aprender de Jesucristo, porque están viendo al hombre y no están viendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y para mí, hermanos, es un privilegio desde que el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Hemos permanecido firmes, fieles, constantes en su obra. Y pues damos gracias a Dios porque todavía nos mantiene. Le dijo a Josué, Josué, ya estás viejo. Y hay mucha tierra que conquistar. Y a mí, hermanos, me ha dicho, "Ya estás viejo. Hay muchas almas que rescatar." Me ha dado una buena salud, hermanos, hasta el día de hoy. Y quiero que oren por mi esposa también, porque esa es la que me lleva, porque yo no iría. ¿Verdad? Es la que me dice, "Vámonos." Y vámonos. Cuando la operaron y le pusieron su prótesis, luego luego salió caminando. Y al siguiente sábado ya quería irse a ganar almas. Le digo al doctor, le digo que esperaras un poquito. Y al tercer domingo, sí, ahí estuvo, hermanos, y es un privilegio para nosotros. Para mí es un privilegio tener a alguien que me está apuchando, ¿verdad? Por eso dice que la, la esposa es la ayuda idónea. Y es un privilegio, hermanos, y quiero pedirles que oremos por ella, porque mañana tiene cita con el doctor, y ya según ahí hay unas ya señales que pues es, es la, la condición de, de la persona, hermano, que el enemigo quiere bajarla. Que ahora le quieren hacer adelgazar su sangre, le digo. La otra vez hace como ocho años. Ocho años, le querían poner tres, tres uh, marcapasos. Y yo le dije, mejor, ¿por qué no vas a León y, y, y buscamos otra opción? Y allá en León, hermano, le dije, usted no necesita eso, usted se va a aliviar con, con medicina. Y así fue, hermanos. Pero atrás de todo eso, hermano, hay oración. Atrás de todo eso hay oración. Por eso si usted y yo, hermanos, queremos agradar a Dios, atrás de todo esto debe de haber santidad. Por eso es que cada uno de nosotros, hermanos, debemos de aceptar que nuestra condición continua y permanente de santidad es de cada día. No es de cada miércoles, no es de cada jueves, no es de cada domingo, es cada día, hermanos. Y quiero este, exhortarles en esta área, hermanos, porque sin santidad dice la palabra del Señor que nadie verá al Señor. Y yo allá, hermanos, tenemos el privilegio de orar antes de comenzar el servicio. Y siempre, hermanos, desde que llegamos en junio allá, después que nos fuimos de aquí, hemos estado orando antes de cada... De cada servicio y el Señor nos ha respondido grandemente. Grandemente nos ha respondido el Señor y hermanos, estamos contentos de que el Señor está obrando en nosotros, ¿verdad? Alguien tiene una petición muy fuerte, hermano, más levante la mano. Yo siempre oro, le voy a dar el tiempo al pastor como, como él me lo indica y, y eh, quiero poner cualquier necesidad en sus manos, porque voy a orar por mi esposa y darle gracias a Dios, porque la sangre del cordero nos sigue limpiando de toda maldad y de toda esta eh, influencia negativa que ha desanimado a miles y miles de personas. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Bendito seas por siempre, Padre Celestial. Estamos delante de tu presencia porque creemos que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y bendito seas por siempre, Señor, porque nos cubres a través de esa sangre derramada del Cordero, de toda maldad, aún de este virus, aún de la peste, lo podemos ver ahí en Éxodos, que donde tú miraste la sangre pasaste de largo. Y es lo que estás haciendo con tu iglesia, con tus hijos, con los que se han limpiado con la sangre del Cordero. Te doy gracias por esto, Señor, porque nos has dado una confianza, una fe, Señor, que todo esto es la obra tuya, Señor, para que no desmayemos y sigamos hacia adelante. Oro por cada necesidad que hay en el corazón de cada uno de tus hijos que hoy se encuentran aquí. Tú ya las conoces, Señor. No te las puedo enumerar cada una de ellas, pero tú has dicho en tu palabra, Señor, que antes de que abramos nuestros labios, tú ya conoces, Señor, nuestra necesidad. Te agradecemos por lo bueno que has sido con nosotros. Bendícenos y guárdanos. Provee todos los medios y más que nada el conocimiento. Reválanos tu palabra el día de hoy, pues todo mi Dios te lo ruego, te lo suplico en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Allí en Hebreos, hermanos, vamos a, al libro de los Hebreos. Antes que nada, me quiero hacerles una pregunta. Jesucristo en el, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan le enseña a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para que pueda volver a ver el reino de los cielos, para que él vea. Entonces, hermanos... Es necesario el nuevo nacimiento y espero, hermanos, que todos hayamos tenido ya ese nuevo nacimiento. Ahora, lo que he estado este, en mi mente y en mi corazón, ¿por qué Dios tuvo la necesidad, hermanos, de nacer de nuevo? Sí, sí me capta. Dios, hermanos, tuvo que nacer de nuevo. Porque eh, si, si en el en Segunda de Corintios nos enseña, capítulo 5, no vaya ahí, yo ya, ya lo tengo, hermanos. Dice que Cristo estaba, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Quiere decir que a nosotros nos ha dado la promesa que siempre va a estar con nosotros. Cuanto más con su Hijo Jesucristo. Ahora él estuvo con, con su Hijo, hermano, hasta la muerte. ¿Y qué hizo después de la muerte? Regresó al cielo. Y nos enseña, hermanos, que a través de la santidad, la comunión, eh, 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 la, la, el contentamiento que, tena, que tengamos con Dios, el, el, no vamos a morir nosotros, pero vamos a regresar al cielo con Dios. Y eso a mí, hermanos, me llena como una persona como yo, hermanos, Dios se fijó en mí para que pudiera yo aprender y entender el propósito de Dios. Por eso, mire, mire lo que dice ahí en Hebreos 10, del 8, nomás vamos a leer dos, dos versículos. Por eso, hermano, el versículo 10 dice así, en esa voluntad... Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. El versículo 14 enseña más claramente, porque, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quien. Entonces, hermanos, la condición... Continua y permanente de santidad de cada uno de nosotros, cuando venga Cristo, hermanos, nos va a llevar a su reino celestial. Es por eso, hermanos, que tan importante y delicado para cada uno de nosotros que nos mantengamos en santidad siempre, apartados para Dios. Sirviéndole, hermanos, con un corazón contrito, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón obediente a aquel, hermanos, que nos proporciona todo. ¿Por qué, hermanos? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Mire, ve ahí eh, Hebreos 12, 14. Hebreos 12, versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué tan importante, hermanos, es cuidar la santidad? El apóstol Pablo, hermanos, nos, nos exhorta y nos anima que nosotros, hermanos, debemos de cuidar con temor reverente la salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en un en un proceso de regeneración en nuestra vida carnal terminando a una vida santificada por medio de la promesa de Dios. Y si nosotros, hermanos, descuidamos esos regalos, esas preciosidades que Dios nos ha dado, entonces somos responsables de esa santidad. Por eso, hermanos, la, la santidad uh, debe de ser siempre estar cerca de Dios. Y al estar cerca de Dios, hermanos, cada uno de nosotros refleja la plenitud de la fe que Dios ha dispuesto en nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y esta fe, hermanos, derrama en nosotros una conciencia limpia de pecado. Limpia de pecado. Porque mire, hermano, cuando nosotros recibimos a Cristo, seguimos de pecadores, quizás algunos, ¿verdad? Pero después, hermanos, empezamos a entender los propósitos de Dios y, hermanos, empezamos a separarnos de aquello que ofendía a Dios por medio de nosotros. Por eso es que Dios se preocupó por nosotros a través de una regeneración continua de cada día. Y, y yo no voy a acabar de regenerarme, hermanos, hasta que Cristo venga por mí. Porque, hermanos, eh, la carne es carne. Hace la otra vez que el pastor me, me permitió aquí, ¿por qué Dios, hermanos, ahí en Génesis 6, 3 dice que Él no contenderá más con el hombre? ¿Por qué? Porque es carne. Y mire, hermanos, la carne se enciende. Dígale algo a, a alguien. Y se le enciende y le regresa dos, tres veces hasta con réditos. Cualquier cosa que le diga, ¿cierto o no? Porque somos carne, pero ahí está el Espíritu Santo que, que fue derramado sobre aquella generación y también en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, debemos de tener mucho cuidado y más que nada en estos tiempos tan preocupantes, difíciles para los que están en el mundo preocupantes para nosotros, hermanos, porque, mire, tenemos hijos, tenemos nietos, y ellos, hermanos, si nosotros no, no nos ponemos las pilas con ellos, ellos van a caer en una decadencia moral donde, hermanos, está toda la maldad a la vista y la podemos ver aún en los celulares. Es por eso, hermanos, que debemos de estar siempre cerca de Dios, con esa plenitud de fe y con una conciencia limpia de pecado, santificados hermanos, y esto se refiere de hacer santos a los creyentes apartados de todo pecado para Dios. Vamos a ver un testimonio que el apóstol Pablo nos enseña a través de, en primera de Tesalonicenses 4.3. Primera de tesalonicenses 4.3. Los tesano, tesalonicenses, hermanos, tenían este un, un buen ejemplo o algo, pero había algo todavía en ellos y miren lo que dice. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación eh, que os apartéis de fornicación. El apóstol Pablo estaba enseñándole a los tesalonicenses la vida que le agrada a Dios. Y eso es lo que también nosotros debemos de aprender, hermanos. Ven, venimos a, a los servicios y pensamos que ya la hicimos, hermanos. Pero hay mucho que hacer más adelante. Y el apóstol Pablo se preocupaba por ellos, hermanos, porque, mire, ahorita hay mucha decadencia espiritual. Casi en la mayoría de las iglesias, hermanos, ha bajado. Ha bajado el número de disque creyentes, hermanos, que, que se ufanaban. No, que yo con Cristo y que esto y esto otro. Allá, allá en, en el rancho de Barretos decían, miren hermanos, en boca cerrada no entran moscas. ¿Cierto o no? Y el apóstol Pablo les dice aquí del 1 al 3, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendices de nosotros, como os conviene conducirlos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, hermanos, de fornicación. Decae espiritualmente y hermano, decae también moralmente. ¿Qué es moralmente, decaer moralmente? Mire, ahorita es lo que hay en el mundo. Nomás vienen nuestras colonias, nomás vienen nuestro México. Voy a, a leerles poquito mientras... Este llega la hora. Nosotros, hermanos, desde que tuvimos uso de razón, sabemos las situaciones de todas las crueldades que están pasando en el mundo. Sin la verdad, todo lo miramos como normal, natural. Ah, oh, pues otra vez lo mismo, ¿verdad? Pero hoy que conocemos la verdad y lo que viene, Dios nos advierte, hermanos, para que permanezcamos cada día más cerca de Él, ya que en esos últimos días la santidad es la clave para ser arrebatados al manifestarse la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos, nos dice, dice que él, cuando Él venga quiere hallarnos así. En nuestro México, hermanos, que tanto queremos. Por todos los medios miramos la conducta corrompida, hermanos, que ha resurgido en todos los medios. Todo, todo oh, aquello, hermanos, que se ha manifestado grandemente a través de los crímenes, los robos, los asaltos, los levantones, los desaparecidos, el desenfreno de los carteles, hermanos, para alcanzar el más alto potestal de autoridad y tener el control de todo. Hermano, lo estamos viviendo en carne propia. Y mejor aquí quédese, no se vaya para allá, porque si le llama el Señor, dígale, no, pues me espero otros cinco años o diez años más. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque mire... Eh, 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 estaba yo preparando mi, mi mensaje en la sala. Siempre me voy hasta hasta, hasta el corral, como decíamos antes. ¿eh? Y de repente, hermanos, se hubieron ahí una balacera en la mera esquina donde jugaban nuestros hijos libremente, donde no había quien les perturbara sus juegos. Pues el señor este era uno de los del cartel. Nosotros ya lo sabíamos. Y estaba su hijo ahí a un lado. A ese muchacho ya le habían dado una vez. Y, y, y mataron al, al papá y el hijo quedó. Hace unos meses atrás, hermanos, ahora que como un, dos meses, ¿verdad? Uh, lo volví a ver, le dijo, mi hijo, hay que darle gracias a Dios que te dio otra oportunidad de vivir. Y mire, hermano, me lo gané para Cristo. Y ese es un privilegio que Dios me ha dado, hermanos. Y, y, y a través de eso, hermanos, lo, lo, siempre lo estoy invitando a, a la iglesia. Vamos a la iglesia. Una vez fue. Pero, hermano, ese decaimiento moral que trae ese muchacho, lo único que quiere es volver otra vez a enrolarse con los carteles para seguir vendiendo drogas. Debes darle gracias a Dios que te dio esa oportunidad de, de, de vivir. Y ahorita es cuando debes de ser agradecidos, agradecido y este, que seas usado por Él. Y mira, hermano, no quiere. ¿Por qué, hermano? Porque no hay, no hay sentimientos espirituales ahorita en la mayoría de la humanidad. Tantas cosas que están aconteciendo, hermanos, que debemos de estar atentos, siempre orando. Mira, Hará un mes, ¿quién sería, hermano? No sabemos. Fueron, le rompieron el candado a una señora inválida, tiene dos hijas, le, con algo le, le quitaron los, el, el, donde abren la puerta. Se metieron, le robaron, hermanos, y todavía le dijeron, no, no le hagas daño a la doña, si ni siquiera se podía parar la pobre. Y mi hermano, yo, nosotros estamos en esa espera. No crea que es fácil. Pero sabe que yo tengo un Dios. Yo le digo, Señor, con esto te sirvo. Tú vas a dejar que me lo roben, está bien. Y Él nos sigue cuidando, nos sigue protegiendo. Las guerras, hermanos, sus terremotos, sus terrores, uh, el hambre, los bombardeos, hermanos, los campos de concentración, la quema de personas vivas. Ahorita ya, ya, ya no lo estamos viendo, hermanos, por televisión. Allá, fíjate que allá quemaron a fulanito de Tal. De, de donde yo vivo, hermanos, en la siguiente cuadra, llegaron, le tocaron la puerta. Y se lo jalaron, y hasta la fecha no sabemos dónde está ese, esa persona. Involucrados en los carteles. Por eso, hermanos, mire: no decaiga espiritualmente. Séale fiel a Dios. Olvídese, hermanos, de lo terrenal. No se va a llevar nada, no nos vamos a llevar nada, hermanos. Pero Él nos espera en galardones allá en el reino de los cielos. Estas bandas, hermanos, de carteles matando a personas en sus hogares junto con niños. Este es el cuadro, hermanos, que ahora el mundo representa y nos muestra lo que sucederá cuando Satanás en cuerpos humanos señoree en el mundo. A todos los que han matado, hermanos, allí en la mera esquina, allí donde nosotros vivimos, su pobre casa, han estado allí. mire, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, hermano. Están, eh, estamos cantando himnos, estoy cantando alegre. Y, y, y ellos llegan, hermano, y se sientan a oír los cantos especiales que tenemos ahí. Y hermano, ¿se acuerda que aquellos himnos que me grabó? todavía los tengo? <laughs> todavía los tengo y, y allí los pongo en, 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 en mi hogar. Eh, cantamos, hermanos y también allá en el templo donde estamos ahora hermanos como si fuera poco el total salvajismo incluyendo la borrachera aquí los únicos más borrachos éramos el pastor y yo y el pastor dice que nos hace un cruce de brazos entre un... sí es cierto todo eso por eso me, me, me veo esas cosas, hermanos, y qué moral tenía yo cuando yo andaba haciendo esas cosas, ¿verdad? Otra de las caídas morales, hermanos, es la fornicación que trata de parecer desvergonzadamente legal. Además, la corrupción de la adoles adolescencia, hermano, oh, esto es otra de las... Cosas, hermanos, que me duelen en mi corazón. Ver niñas, hermanas, niñas así. Hay un baboso allá, hermanos, que eh, toda la familia se está metiendo, todas las hijas de una señora se han metido con un baboso ahí: huevón, marihuano, drogadicto. No trabaja, no sirve para nada más que para estar embarazando a esas muchachas. Y los padres que nos han quitado la autoridad, hermanos. La autoridad nos ha quitado la autoridad a nosotros como padres. Porque ya, lo, pégame y le voy a llamar a la policía. Y hemos visto, hermanos, que, que eh, llega la policía y ya esas criaturas, hermanos, ya, ya no están mensas. Ya, ya saben. Que uno ya no tiene autoridad para pegarles. La decadencia, hermanos, de los hogares, además de la, uh, y la política, donde para ganar, hermanos, fíjense bien lo que quiere pasar. La decadencia en de los hogares y la política, donde para ganar quieren imponer una ley para asesinar niños concebidos en el vientre de la mujer que ya tienen alma y espíritu. Y esto viene, hermanos, por el ateísmo y el desprecio hacia Dios. Yo no sé si usted va a votar, hermano, pero deberíamos de votar, pero antes de votar debemos de orar. Señor, pon tu justicia en este cabezón, que haga lo correcto, porque, hermano, Él es el que los pone. Y Él es el que los puede quitar. Pero pues no no hagamos como dice mi hijo. No, nah, pues ya sé. Ya lo... No. Somos responsables, hermanos. Es claro que esto, hermanos, llegará a formarse una cuenta terrible porque todo esto alzará la voz al cielo en demanda de venganza. Dios ha prometido. Mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Por esto, hermanos. El creyente genuino como usted y yo debemos de vivir apartados en continua santidad. Y eso es lo que, hermanos, nuestra responsabilidad en cada uno de nosotros. Cristo, hermanos, cumplió a perfección la voluntad de Dios. Y así también como Él la cumplió, hermanos, nos la ha administrado a cada uno de nosotros como creyentes, porque esta es una condición continua y permanente de santidad que cada uno de nosotros debemos de preservar, de estar ocupados, hermanos, en la obra de Dios. Pablo le dice a, Toma, a Timoteo, ocúpate de estas cosas, enséñales. El viejo hombre, hermanos, ya no existe como había existido en el pasado, ya que el nuevo hombre viene ya a través de la santificación posesional del creyente, que hace la diferencia de su santificación progresiva. Y esto, hermanos, viene como resultado de vivir a diario conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos ha creado a semejanza de sí mismo. Y esta continuidad, hermanos, debe de, de, de enseñarnos, hermanos, a estar ocupados como creyentes genuinos en la búsqueda siempre de santidad y llegar a ser la ocupación de cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos. Porque Pablo hermano lo recomendó a Timoteo: ocúpate de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Muchos hermanos venimos a la iglesia. No sé si yo, yo no quiero este eh, juzgar a alguien, pero por aquí nos entra y por acá nos sale. Vamos a ver qué es lo que le decía Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 4, 15 y 16. Primera de Timoteo 4, 15 y 16. Aquí está, hermano, la exhortación que por medio de la palabra de, de, de Dios Cristo nos hace. Haga de cuenta que esta es la sinagoga donde él asistía, como era su costumbre. Él tenía la costumbre, hermanos, de no fallar. Y la gente iba porque le agradaba lo que enseñaba. Y eso es lo que a nosotros nos debe de agradar. Hoy oh, esto yo no lo he hecho. Hoy oh, esto me, me, me es para mí. Pero oh, allá estábamos en una iglesia y decía, ahí te hablan fulano. Ahí te hablan mangano. Pero nada para él. Pero mire hermano, aquí lo que el, el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, capítulo 4. 15 y 16, ocúpate de estas cosas. Primera, primera enseñanza, permanece en ellas, para que a tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Mira, ¿qué, qué, qué tan importante, hermanos, es vivir bajo la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios hace la diferencia, hermanos, entre los que nos rodean. Y manifestamos, hermanos, la diferencia. Que antiguamente no la manifestábamos, porque ahora somos santos. Por eso es que debemos, hermanos, de permanecer santos, porque esa es la, la voluntad de Dios. Ahora dice otra exhortación para nosotros: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Por qué sería la, la preocupación de Pablo, hermanos, por los tesalonicenses también y por, eh, por Timoteo? Es que, hermanos, a cada uno Dios nos ha llamado a santificación. Meditemos, hermanos, vivimos una vida normal. Somos salvos por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios, hermanos, es para agradar a Dios y glorificar a Dios en nuestra manera de vivir. Pero hoy, hermanos, de hoy en día hay algo que la conducta del creyente deja mucho que hablar, deja mucho que decir. Y Pablo, hermanos, estaba exhortando a los tesalonicenses porque sabía, hermanos, que estaba trabajando. ¿Qué pastor o maestro no desea que a los que sirve abunden más y más en una manera santa de caminar? O que sobresalgan en aquellas cosas buenas y en las buenas obras, hermanos. La fe de los tesalonicenses ya tenía fama en el exterior y eran ejemplos de otras iglesias. Oh, no, él viene de, de allá, de, de, de la iglesia del Faro, no, él sabe. Y hermano, a, a mí me enseñaron un evangelismo agresivo. Y, y, y debemos, hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y donde ve uno las cosas que parece que no van a, a surgir, ahí está Dios ya preparando al hombre para que reciba a Cristo como Salvador. Es por eso, hermanos, que eh, nosotros debemos de ser ejemplos también para otras iglesias, y nosotros de que de qué somos ejemplos. Cada pastor quiere, hermanos, y desea que su iglesia continúe y sobresalga en la santidad de Dios. Porque no es suficiente, hermanos, que habitemos en la fe del evangelio, sino más bien en abundar en la obra de la fe. Santiago 2.18 nos enseña bien claro, hermanos, muéstrame tu fe por tus obras, y yo te mostraré mis obras por la fe. No deberíamos, hermanos, solo perseverar hasta el fin, sino que deberíamos crecer más y más y caminar sincronizadamente tan cerca de Dios como más se pudiera como un sacrificio vivo. Es un sacrificio. Otra vez, otra vez a leer, hermano, empezamos a leer y se nos cuelga el pico. Pero hermano, tenemos que sobreponernos. Porque hermanos, no solamente debemos de contentarnos, oh es que ya viene Cristo, oh es que yo voy a perseverar ahí hasta que Él venga. No, hermano, debemos de, de ir un paso hacia adelante buscando cómo agradar cada día más a Dios, porque a Dios vamos. Hay tres argumentos, hermanos, por los cuales nosotros como cristianos debemos de seguir la santidad. Uno, es nuestro deber seguir la santidad porque ya hemos aprendido este deber, hermanos, de los apóstoles. ¿Qué puede buscarme? Primera de Pedro 1, 13 16 y segunda de Timoteo 1.9. Ahí adelantito, dele, 1.9. Y ya nos vamos, hermanos. Y si lo tiene, si lo encuentra, hermanos, yo le voy a leer el 1.9. Ya lo tengo aquí. Mire lo que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos llamó, hermanos, con un llamamiento santo. No sé si usted sabe valorar esto. La humanidad, hermanos, el mundo está abierto, abierta sus brazos para nosotros, para que caigamos, Señor, en decadencia. Pero Pablo, hermano, nos advierte de las cosas que sucederán. Primera de Pedro, ¿quién la tiene? 1, 13 al 16. Léanlo, por favor. Primera de Pedro, 1. Esto, hermanos, lo hemos aprendido de los apóstoles, de la doctrina, hermanos, que fue dispuesta por nuestro Señor Jesucristo a ellos. Por eso, eh, nuestro deber, hermanos, es que seguir, hermanos, lo que hemos aprendido uh, a través de este deber de los apóstoles. Segunda cosa, es la voluntad de Cristo, hermanos, que seamos santificados. El Evangelio de San Juan, hermanos, uh, 17, 17 nos dice: uh, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y hermanos, por medio de la palabra de Dios hemos sido salvos. Por medio de la palabra de Dios, hermanos, cada día somos santificados cuando nos disponemos, hermanos a escudriñarla y aplicarla a nuestras vidas, hermanos. Si aquí hay algo que me está uh, exhortando a que no lo haga, hermanos, entonces yo voy a aplicar la palabra de Dios en mi corazón y en mi vida para uh, agradarle a Dios y no aplicar el mismo pecado que ya tenía. Número tres, complacer a Dios, hermanos, significa que debemos de buscar la santidad cada día. Segunda de Corintios 7. Segunda de Corintios capítulo 7. Prepárense, hermano, para cuando se vayan a, a, al instituto. Versículo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Así que, amados. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Se nos advierte, hermanos, que todo lo que sea contrario a la pureza en nuestro corazón, en nuestra manera de hablar y de comportarnos, es contrario también al mandamiento de Dios. Y también es contrario a la santidad que requiere, hermanos, el Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Allí en, en el capítulo 5, mire, ¿por qué es contrario? Mire lo que nos enseña en el capítulo 5, versículo 19. Uh, primera de Corintios. A ver. Sí, diecinueve, ya lo tenemos ahí, capítulo primera de Corintios, segunda de Corintios cinco, versículo diecinueve. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Mire. Vamos a leerlo todos, hermanos, y oramos y le pedimos al pastor que pase. A la una, a las dos y a las tres. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios, hermanos, se ha apartado de nosotros. Nosotros nos hemos apartado de Dios. Pero es tiempo de regresar, hermanos. Es tiempo de servirle. Es tiempo de agradarle. Es tiempo, hermanos, de darle gracias. Es tiempo de decirle, Señor, la sangre del cordero no nos ha dañado, no ha dejado que nos dañe, hermanos, esa peste, ese virus. Dios y Padre nuestro, en Cristo Jesús, te damos gracias. Bendice tu palabra, Señor, llénanos de ella y proveto.